Sí, gracias, presidenta. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno de Castilla y León con respecto a las entidades financieras que incluyen cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la potestad de sancionar por parte de la Administración competente, en este caso la propia Junta de Castilla y León, a estas entidades financieras? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señor Díez, lo que vamos a hacer es ejercer la potestad sancionadora cuando se introducen cláusulas abusivas en los contratos con las entidades financieras, de acuerdo con lo que establece la Ley 2/2015 de 4 de marzo por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, siempre que dicha infracción evidentemente no haya prescrito. Y esto de acuerdo y conforme con la doctrina recientemente apuntada por su señoría y sin necesidad de que las cláusulas que se discutan o que se consideren abusivas hayan sido declaradas como tales por una sentencia de la jurisdicción civil. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Pues, ¿qué le voy a decir? Pues me alegro mucho de que la persistencia a labor de las organizaciones de consumidores y usuarias, de este procurador, de este grupo o de ustedes, al final haya dado sus frutos. Simplemente le voy a recordar la cronología de hechos que han sucedido desde que ustedes negaban como San Pedro tres veces hasta hoy. El 5 de abril de 2017 presentábamos en estas Cortes de Castilla y León una iniciativa para que ustedes, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, hicieran efectivo la potestad que tienen para sancionar a estos bancos y, en este caso, para que los consumidores no fueran a juicio. Ustedes y el Partido Socialista rechazaban nuestra proposición y nos decían que con su decreto ya lo habían conseguido. Este decreto solo sirvió, hoy podemos decir, para dar oxígeno a la banca, para que tuvieran 4 meses de margen para no pagar y, desde luego, para seguir amparando el robo, porque en mi opinión y en la opinión de los juristas se llama robo, de la banca a la gente. El 2 de septiembre de este mismo año, o sea, el 7 de septiembre, conocíamos por boca del Banco de España que perdíamos el 75% del rescate bancario, 40.000 millones menos de los españoles que fueron a parar a manos de la banca. Y, desde luego, ahora conocemos también que probablemente no solo sean 40.000, sino que esta cifra aumente. El 11 de septiembre de ese mismo año, del año 2017, este grupo Podemos realizó y registraba en estas Cortes una iniciativa para pedir al Gobierno de Castilla y León lo que usted acaba de anunciar, que como consejera de Economía y Hacienda estableciera sanciones a estas entidades bancarias. En este caso pedíamos de 10.000 euros por cada contrato hipotecario si no habían retirado la cláusula suelo. Pero, como usted dice, el 27 de octubre, apenas 24 días, todavía el Tribunal Supremo iba más allá y, como era notorio y público, y evidentemente fallaba y sentenciaba que la Administración podía sancionar a los bancos. ¿Cómo no va a poder sancionar a los bancos la Administración, señora del Olmo, si se puede sancionar a una persona que está aparcando, si se puede sancionar a una persona que infringe la ley de caza, si se puede sancionar a una persona que infringe la ley de pesca? Esto será algo que, evidentemente, todos conocíamos. Y nos alegra de que la justicia en esta comunidad autónoma no solo sea para los robagallinas, que la justicia también llegue a las entidades de crédito, entidades que han saqueado, que han vaciado a las gentes de Castilla y León y que llevan durante muchos años organizando como una organización criminal una estafa a todas las personas de Castilla y León en forma de cláusulas abusivas, como son las cláusulas suelo. Nos alegra y solo esperamos de usted que nos diga cuándo y, sobre todo, señora del Olmo, cuánto. ¿Cuánto le va a sancionar a las entidades financieras para que estas entidades no se ensañen con las familias de Castilla y León, con las miles de familias de Castilla y León que están sufriendo esas prácticas abusivas? Le recuerdo que en lo que queda de año va a haber más de 645 juicios pendientes según el Consejo General del Poder Judicial y esperamos que para el año que viene, con estas sanciones, no tengan estas familias que llegar a juicio para reclamar estos cobros y que las sanciones sean lo suficientemente disuasorias para que las familias de Castilla y León vean satisfechas estas cantidades. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, hasta la sentencia del Tribunal Supremo, las reclamaciones que se hacían contra entidades bancarias, porque nosotros no nos hemos regido nada más que por la ley y por las interpretaciones de la ley que hace la justicia, como no puede ser de otra manera. Bien, pues esas reclamaciones en materia de cláusulas abusivas en los contratos que se presentaban a la Dirección General de Comercio y Consumo se remitían al Banco de España, al ser el órgano competente para su informe. El Banco de España tiene que emitir un informe que es motivado y con conclusiones claras diciendo si esas
cláusulas abusivas son abusivas o no. Y con ese informe, si quiere recuperar el cliente, en definitiva, el consumidor, quiere recuperar el dinero que le han cobrado además, tiene que seguir yendo a la jurisdicción civil, yo solo quiero dejar bien claro. Y es preceptivo además que exista ese informe del Banco de España, porque debe pronunciarse sobre todas las cuestiones. Por lo tanto, es necesario que se declare una cláusula abusiva para que pueda ir el propio consumidor a la jurisdicción civil a que le devuelvan el dinero que le han cobrado abusivamente, por decirlo de alguna manera. Mire, lo que ha supuesto en definitiva esta sentencia del Tribunal Supremo ha sido la eliminación de un importante obstáculo que existía para poder sancionar, que era que impedía sancionar precisamente a las entidades financieras, que era que si no pasaba por la jurisdicción civil y declaraba que esa conducta también había sido abusiva, pues no se podía sancionar. A partir de esta sentencia que interpreta y que, bueno, que en definitiva corrige la actuación de algunas administraciones que habían sancionado, pues lo que se va a hacer es aplicar el Estatuto del Consumidor, que está aprobado por ley. Las sanciones son las que establece el Estatuto. ¿Que no le gusta al señor Díez? Pues aquí estamos en el Parlamento y en cualquier momento se pueden cambiar las sanciones. Yo no sé si son pequeñas para ustedes, son grandes, pero evidentemente las sanciones se pueden cambiar. Y se puede sancionar, pero ojo, siempre que no estén prescritas. Y hay un problema con la prescripción, porque se cuenta desde la fecha del contrato y la verdad es que es otra cosa que se debería de cambiar. Pero en estos momentos está así. La intención de la Junta, sancionar todas aquellas conductas con efecto disuasorio, como no podía ser de otra manera, pero siempre de acuerdo con la ley que lo regula. Muchas gracias.